Plática de Galleros. ¿Qué tal, amigos de Plática de Galleros? ¿Cómo están? Hoy para nosotros es un día especial. Hoy con nosotros está un empresario, está un médico, está un amigo. Y para todo nuestro público es grato presentarles al médico César Cornejo, que no necesita presentación, pero... ¿Cómo están? Aquí está con nosotros en Plática de Galleros. Pues muchas gracias por esta entrevista. Nosotros somos grandes admiradores de usted, de su trabajo, de cómo hace las cosas muy profesionalmente. Entonces, para nosotros es un honor que usted esté con nosotros. Muchas gracias, encantado. Cuéntenos un poco, ¿cómo surge esta idea de estar dentro del ave de combate? De estar dentro del ave de combate, pues no es muchas veces que uno lo decida. Es un animal fantástico que tiene un encanto particular que sencillamente te jala, te atrapa. Te atrapa y no te permite ya voltear a otro lado. La verdad es que yo iba para abogado o para artes plásticas. Un día me encargaron un gallo y ahí decidí, ahí cambié todo. Estaba por decidir qué carrera tomar. Precisamente tenía el lápiz en la mano y la hoja para tomar qué carrera. Y cuando sucede esto, pues palomé veterinaria, ¿no? Para estudiar, dedicarme en cuerpo y alma a estos animales que honestamente ustedes serán, pues no me dejan mentir, los que verdaderamente nos atrapa, pues estamos cautivados y somos gustosos esclavos de este animal, ¿no? Así es, las 24 horas creo que estamos pensando en gallos y no nos salen plumas porque somos otro tipo de especie, pero la mayoría de la gente que estamos haciendo algo, ya sea dentro del ave de combate, en defensa, o simplemente las fuentes de empleo que genera esta industria, porque es una industria, aunque no se nos quiera reconocer, somos una industria que da empleos, cultura, tradición a todos los mexicanos, doctor. Sí, precisamente, mira, vengo regresando de un viaje el viernes sábado pasado, este viernes pasado sábado aquí. Hubo una reunión en Norte de Carolina de la North Carolina Gameful Breeders Association. Cada estado tiene su área y en este caso fue Norte Carolina, lo organiza Jeff Hospe de Cedar Creek. Ahí estuve y quedé entre conmovido, admirado y más comprometido a no abandonar, a seguir con toda la lucha, a seguir protegiendo nuestra actividad. Allá vi por lo menos mil paisanos, mil mexicanos que están trabajando allá en distintas circunstancias, de que sí pueden venir, otros no pueden venir, unos incluso pues van a venir al Derby de León, otros no pueden asistir por circunstancias obvias, pero todos con una consigna y una ilusión de venir a México, a su país, ganas de regresar a participar a uno de estos eventos porque se están preparando, están mandando aves, dinero, recursos, son muchísimos millones de dólares. Imagínate, si hay 20,000, ¿cuántos no habrá entre todo Estados Unidos y Canadá que mandan dinero para sus estados, para que esté el papá cuidando los animales, el hermano, el sobrino, la esposa? Por lo menos 20 o 30 anécdotas, testimonios de gente de allá me traje. Conozco gente de Canadá que manda dinero, conozco gente de España, de Londres, que manda dinero para mantener sus galleras aquí. Y eso es lo que tiene a nuestra actividad en boga. Pónganme cualquier actividad económica ahorita en el país y que pueda decir que va en crecimiento constante. Prácticamente todas están en así. Y nosotros económicamente estamos fuertes, con una viabilidad impresionante. ¿Por qué? Porque nuestro ingreso es a partir de divisas, dinero fresco que el país ocupa. Por eso les digo a todos, nos deberíamos sentir orgullosos, porque lejos de estar haciendo algo que se ve mal, porque mucho de la sociedad lo ve mal, pero pobrecitos, es por ignorancia, porque no saben el motor que esto es. Lo más importante ahora que quiero hacer para con la gente es, y este es un nuevo proyecto que nació de esta vuelta allá a Norte de Carolina. Estaba platicando con Jim Batia allá, con el mismo Jeff, con Cigar Hunt, con tantas, Chris Prater, con tanta gente que vi allá, de ellos que están, pues ya son gente grande. Les pregunto de las nuevas generaciones. Lo que pasa es que se necesita crear una filosofía de lo que estamos haciendo. Urge que creemos la filosofía, porque hay con qué, porque hay historia, porque hay dinamismo económico
Y eso es más que suficiente para hacer filosofía con lo que estamos generando, con tal de crear el misticismo que va a envolver a nuestra pasión. Ahorita todo es una pasión desenfrenada de muchos, es una locura y es una verdadera locura. Estoy viendo que gente que tiene todos los días animales en su casa, allá en Estados Unidos, todos los días atiende animales, etcétera. Llegamos al field, o lo que es el campo, que le llaman el field allá, es el campo donde tiene. Les voy a dar imágenes de esto. Muchas gracias. Para que si la pueden acompañar, claro, esto que con sí. El field de Jeff. Y lo que van a hacer allá es ver más animales, checarle las patas, la cabeza. No hay punto de satisfacción con esto de los gallos, porque vienes de tu casa muchas veces de ver animales y llegas a otra gallera y sigues viendo animales y ves la concentración de la gente, cómo observa el animal, los ojos, la actitud. Hay un intercambio de lenguaje entre ese animal que estás observando, si es una gallina más, porque el criador ya cuando la tiene en su mano se está imaginando, pensando, proyectando lo que le va a dar, no está viendo nada más un costal de plumas. Las ilusiones. Exactamente, estás viendo más allá, estás viendo más adelante, qué te va a dar, estás pensando con cuál de tus gallos y qué es lo que te va a generar. Es un lenguaje histórico en un solo segundo, con un solo ser vivo, y esa conexión prácticamente no se da con ninguna otra especie. Por eso los galleros estamos locos, es una locura sana. Si ahí existe una locura sana, es este deporte, esta pasión, definitivamente. Entonces, vamos a hacer una filosofía respecto a esto para que haya un misticismo y que la gente se comprometa más aún. Porque hay gente de toda, tú lo has visto, tú sí, te has dado cuenta ahora. Hay gente que está apasionada de los gallos, que no sale de la gallera, pero cuando se le quiere involucrar en el movimiento por la defensa de esto, no quiere salir, o sea, piensa que es innecesario. Peor aún aquellas personas que denostan o hablan mal de esto. Cuando fue la marcha de Guadalajara, hasta hoy me enteré allá en Estados Unidos y ya tengo nombres, y los voy a evidenciar, porque esto no se vale, de gente en la que tú confías, incluso gente que juega conmigo en nuestros eventos. Y cuando estaba la marcha de Guadalajara, están mandando por redes sociales que no asistieran, que se había cancelado, o que no tenía caso, que qué es lo que se iba a lograr, que aún no estaban prohibidas, que qué es lo que se pretendía. Entonces dices, no, espérate, todos tenemos que jalar para un solo rumbo. Allá en Norte de Carolina la cuestión fue ir, llevé videos de nuestro movimiento, de las marchas. Ustedes fueron testigos de algunas de ellas, de la de Veracruz, de la de Jalisco, de la Ciudad de México. Sí. Muchos de estos norteamericanos estaban conmovidos hasta las lágrimas. Se decían unos a otros, sobre todo entre los viejos, te estoy diciendo para que veas lo de los mexicanos, cómo se comprometen, no nada más dan $10 y creen que con eso ya se va a defender lo del gallo, no. Esta pasión por los gallos involucra, realmente si estamos comprometidos y somos íntegros, es entregarnos también a defender esto. Esa es nuestra lucha. Así es, doctor. A unos les tocó la guerra cristera, a otros la revolución. A nosotros nos toca esta lucha y tenemos que llevarla a cabo. Y les dije lo mismo a los gringos. Pero tenemos que involucrar a toda la disciplina de producción animal, de producción de pollo, de carne, de huevo, jarepilleros, toreros, charros, galleros, todos unidos porque, y en todo el mundo. Mi intención de estar yendo a Estados Unidos es porque quiero que esto tenga un carácter mundial. Porque ya basta. Hay un movimiento en Estados Unidos de alguien que me parece que dijo enough, que es un movimiento que quiere decir ya estamos hasta aquí del rollo de los animalistas. Ustedes están viendo en qué está cayendo todo esto, en qué, cómo podemos llevar a nuestra sociedad a que nuestra juventud se vea inmersa en algo que puede comprometer su desarrollo intelectual, su desarrollo físico. Ejemplo, esto del de la leche, ya no vamos a mencionar el nombre de este tipo que hizo un video diciendo que la leche no era buena, que era mala, etcétera. Todos estos chamacos que ahorita están en el rollo millennial y que por los animales, pobrecitos, etcétera, si dejan de consumir proteínas de origen animal van a ver comprometido su desarrollo óseo, su desarrollo fisiológico, su desarrollo productivo, reproductivo e intelectual. Permítame, y va a ser un daño a todas las generaciones. Me interrumpo tantito porque dentro de esa tierra que le echaron a la leche o a las vacas o a los que producen este alimento, esa persona dijo que una vaca consumía 1,000 litros de agua diarios. Por litro de leche. Por litro de leche. ¿Esto es cierto? Imposible, es decir, una vaca te produce 50 litros promedio, ¿no? 40, 50 litros, imagínate, tendría que tomar ¿cuánto?
5 mil litros, cinco media mil. Pipa. Media pipa, y tendríamos unas vacotas así. No. Todo este rollo de los animalistas, de los animalistas es una mentira. Y miren, estamos en la facultad de veterinaria. ¿Cuántos de estos muchachos crecieron y están aquí la gran mayoría sin vocación? La gran mayoría están sin vocación, que son producto de los medios, del Animal Planet, del National Geographic, de todo este tipo de programas que empezaron a gestar una generación de gente con la mentalidad zombie de ser animal giros y una serie de cosas. Tenemos más de un año de evolución en convivencia con los animales y en la naturaleza nada más hay una ley. Mira, si tú te vas a las constituciones de todos los mundos, te vas a encontrar volúmenes de este tamaño, leyes así, 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 en cada rubro, leyes. La naturaleza nada más te pone una ley. Nada más te pone una ley. Depredadores y depredados. A quien le guste o no, el león no va a dejar de hincar el diente en el gañote de un ñu, de una gacela, de una cebra. ¿Cómo catalogas eso? Los animalistas dicen, no, pues es que eso es naturaleza. Bueno, nosotros no pertenecemos al reino animal. Nos regimos por lo mismo. Vivimos de consumir otros seres vivos. Todo mundo vive de conocer, de consumir seres vivos, incluso bacterias y virus. No conozco un solo ser vivo, aunque el virus no se considera un ser vivo, que consuma exclusivamente minerales más que las plantas, ¿no? Los productores primarios, ¿no? Entonces, dada esa circunstancia, La razón nos asiste de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos jugando con las leyes de la naturaleza, bien sean los toreros, nosotros, etc. Ellos están utilizando los toreros, un animal que necesitaba tener ese valor, esa capacidad de embestir, esa furia para atacar, porque seguramente su depredador y prehistórico fue el dientes de sable. Así es. Y nosotros tenemos en nuestras manos un animal que necesitó ser fiero entre sí para establecer una jerarquía cruentísima. ¿Por qué? Porque todos se lo comen. Entonces el vencedor tiene que ir hasta arriba, protegido con los cuerpos de los betas que se quedan abajo. ¿Me explico? Hay tanto inmerso de esto que necesitaríamos un programa para explicar cada esto. La evolución del gallo a través de la prehistoria tiene 60 millones, es decir, tantas cosas que hay. Pero todo esto nos puede permitir crear la filosofía que necesitamos todos los galleros para caminar con la frente en alto y siempre convencidos que lo que estamos haciendo, antes que nada, es una función más importante que la misma función de ir a la luna o la de un astronauta o la de un nutriólogo o la de un abogado. Nuestra función como criadores de gallos es mucho más importante porque vamos a preservar un ave que ha sido trascendental en la historia del ser humano para que subsista. Y hoy esta ave mantiene a la población del mundo. Si esta ave desaparece, sabes que el mundo desaparece porque no habría manera de darle de comer a 7 mil millones de habitantes. Y todo viene del gallo de pelea. Es decir, a lo mejor unos ya entienden por qué han tenido la secuencia de lo que hemos hablado en otros programas. Pero lo único que les quiero decir ahorita en esto es que, bueno, a lo mejor lo podemos desglosar en otros tema por tema, pero que se sientan orgullosísimos porque la labor que están haciendo, tarde que temprano se van a enterar, es tan trascendental que va a llegar el día. A lo mejor son 10, en 20, en 30, a lo mejor ni lo vemos. ¿Cuántos años? No nos toca verlo. En el que se reconozca, si es que se llegase a acabar esto, que hubo seres humanos que se dedicaron a la cría de esos animales y que la intolerancia y la soberbia, la ignorancia humana hicieron que desapareciera quizás la más importante de las especies sobre la faz de la Tierra. Porque esta especie, el gallo, es la que detonó que el mundo volviera a existir. Hay pruebas, hay antecedentes, es decir, a través de su reproducción de este mismo animal, generó que la vida siguiera en la tierra, porque es un animal que no tiene apetito, no es monoconsumista, sino consume de todo, es omnívoro, potencial, hasta piedras come. Entonces, hay mucho que quisiera decirles en esto, pero bueno, estén pendientes, vamos a empezar a crear esa filosofía que necesitamos para encarar al mundo, para darles a entender, champarles en la cara la ignorancia y los zombies a los que están generando los medios, ¿sale? Es hermoso, va a ser hermoso. No cabe duda, lo tenemos que hacer para dar valor a todos los galleros del mundo, de todo el mundo, a sacar el pecho y orgullosos caminar, porque estamos haciendo una función trascendentalísima para la Tierra. Exacto, preservar el ave de combate. Hay muchos mexicanos, muchas personas, nosotros hemos hablado, que dicen que nuestros amigos del otro lado, estadounidenses, americanos, no apoyan la causa,
que solamente es la venta, la venta, la venta, la venta, y que al momento que se pide su apoyo no lo hay. Usted con lo que nos está diciendo nos está demostrando que eso es mentira. Pues es que, ¿qué tipo de apoyo se les ha pedido? Yo no le he pedido nada a ellos, y lo que menos queremos ahorita, este es un movimiento puro. No se trata de estar generando dinero. Se necesitan los recursos para apoyar a nuestro presidente. Eso sí, porque yo no sé cómo le hace. En menos de 3 meses he estado en 15 estados. Yo lo he acompañado a algunos. Y la verdad, yo no tengo ni la energía, ni la paciencia, ni el compromiso que tiene este hombre para todos los viajes que está haciendo. Y todavía hay, voy a decir una palabrota, pero la tengo que decir, imbéciles que están en contra de esto. Yo lo he visto, yo soy testigo de que no hay recurso que alcance para sostener esta lucha. Y este hombre está, que si ya están prohibiendo en Campeche, ya está. Cerquerías, ayer estuvimos con una diputada que va a hacer, tratar de hacer patrimonio a las peleas de gallos. No pudo estar él ahí porque estaba en Campeche y en Yucatán, pero estuvo en Chihuahua hace unos pocos días. En Veracruz no deja de ir, no deja de asistir. Bueno, está por todos lados. Ahí en Veracruz está dividido el asunto. Hay gente que quiere luchar por su estado. Están en todo su derecho. Póngale todo el empeño del mundo. Pero están divididos. Y la división, carajo, que parece que nadie lo entiende. Y hay que ver historia. Históricamente la división ha sido la perdición de las naciones, de los movimientos, de las carreras. Cualquier cosa que dividas está condenada a no existir. Tienes un cuerpo, divídelo. No puede vivir. Es lo mismo. División es sinónimo de extinción. Entiéndanlo, y cada vez que alguien te hable y te diga, oye, no, que eso es, que esto y el otro, deséchalo como tu amigo, no sirve para nada. Aquel que denoste el movimiento que se está haciendo, nadie más que yo les puedo garantizar la pureza de todo lo que se hace. Se estaba haciendo lo de Forte, ¿se acuerdan? Lo tienes que tener un poco, la gente no estaba respondiendo. Y después ya nos entramos por acá, que había gente que todavía le echaba al movimiento. Eso no puede ser. Si ha habido alguna vez un movimiento tan puro es como esto de los galleros, y va a ser una lástima, esperemos que no, que esperemos que podamos seguir adelante con esto del partido. Si hubiéramos dado paso, si estuviéramos ya ahorita con las asambleas, cumplido con las asambleas y todo ese espapalle, ahorita tendríamos a todos los partidos políticos aquí con nosotros. ¿Qué quieren? Arropándonos, abrazándonos, consintiéndonos. Ya tendríamos blindado lo de los gallos. ¿Por qué? Porque íbamos a tener poder en el gobierno. Y como hay que le hacen gente caso a esa gente tonta, ¿no? Que no, que para qué partido, que se van a hacer ricos otros, que están detentando el poder. Como hay gente hueca de cabeza, ¿no? Por eso quiero crear esa filosofía, para que el que es verdaderamente gallero podamos filtrarlo. Va a ser alguien que esté comprometido, que va a ser alguien culto, va a ser alguien que va a poder expresar en cualquier escenario la riqueza cultural y socioeconómica de nuestra actividad. Eso es lo que quiero hacer en estos días. Así es, doctor, porque nosotros estuvimos en la marcha de Guadalajara, fuimos el único medio que la cubrió de principio a fin, fuimos nosotros. También hemos recibido mensajes de la gente, de parte de nuestras entrevistas, que dicen, ya no preguntes sobre Senasica, ya no fomentes que los galleros nos unamos a Senasica, a CEDAR o a GARPA. Ya no pregunten sobre las provisiones, ya no pregunten sobre los animalistas, digo, pero es que también esa es nuestra misión, ¿no? Si nosotros no divulgamos el pensar de los galleros, porque son pocos los que opinan eso, pero son los más revoltosos. Pues debe ser, porque mira, precisamente ese es el filtro que queremos hacer. Gente comprometida, las personas que se comprometen con un movimiento, una causa, son personas íntegras en todos los aspectos de su vida, o sea, es gente buena. La gente mala, la gente jodida, la gente acéfala, la gente separatista. Todo ese tipo de personas las vas a encontrar en toda la sociedad, en mayor o menor grado. Afortunadamente, en este medio del gallo, somos más los buenos, somos más los entusiastas, ¿no? Médico, todos sabemos lo famoso, lo que se ha dado a conocer, usted y el derbi intercontinental. ¿Cómo surge la idea de hacer un derbi intercontinental? Porque ahora es el más famoso de América Latina y si no es que de todo el mundo. ¿Y cuál es la filosofía del derbi intercontinental? Qué bueno que tocas, que ya empezamos a utilizar palabras más exactas, más profundas, filosofía. ¿Cuál es la filosofía? El derbi tiene una filosofía. Y como todo lo que tiene filosofía, tiene vida propia y tiene futuro y tiene historia. Así es el asunto de la filosofía. Desde Aristóteles, los grandes filósofos y demás que trataban de definir la vida
y la conciencia de los seres humanos sobre la tierra, la misión, etcétera. Nosotros tenemos un nacimiento, una misión, una función. A mí me toca trabajar como médico veterinario desde hace 30 y tantos años, y como yo me metí al asunto de los gallos, nunca pensé en tener un trabajo en ninguna oficina, en ninguna secretaría, en ninguna fábrica, nada. No, no, no. Yo iba sobre los gallos. Así es que antes de terminar la carrera yo ya tenía mis primeros gallos. Empecé a criar, loco como todos los que nos metemos a esto, loco como todos los que nos metemos a esto, porque invertía recursos, tiempo, dejaba fiestas, dejaba familia, dejabas vicios, todo envuelto en esta pasión que te hace hervir la sangre, que te hace sentir hasta las mismas encías, la adrenalina de estar inmerso en este secreto de vida y muerte que es un gallo de pelea. Entonces, cuando estuve trabajando con partidos como el de Jiquilpan de Arnoldo, el Calentano de Pancho Velázquez, el Herradura Humberto Quiviat, Tlanepantla Javier Juárez, Lavarendo, estaban esos partidos en boga, además de otros, ¿verdad? Pero yo hablo de los con los que trabajé. En ocasiones trabajé con algunos otros, de repente ahí daba alguna asesoría como al señor Tame del Líbano. Me enorgullezco porque son grandes equipos, ¿no? Pero algunos trabajaba de base con ellos, como era el Calentano y Jiquilpan, grandes partidos en toda la extensión, Jiquilpan todavía vigente. Entonces desaparece la empresa de Erasmo Morales, desaparece la empresa del señor Patiño, sin duda los más grandes empresarios que ha tenido la historia del país. Y empieza a venirse una debacle en cuanto a la calidad de lo que se ofrecía como espectáculo. Tú ibas a un espectáculo del señor Patiño, del señor Erasmo, si se anunciaba el partido tal y tal, el dueño del partido podía ir con diarrea o viruelas o lo que fuera, pero el dueño del partido estaba ahí sentado. Y tú ibas a ver los gallos que traían de acá, de allá, por lo general importados y de una sola genealogía y demás, el partido de Toluca, del ingeniero Fernández. Ibas a ver eso que dijiste ahorita, una filosofía. Ibas a ver una institución que tenía historia, que tenía trabajo presente y que desde luego tenía un futuro. Entonces, ibas a ver estas leyendas, sus gallos, su preparación. Les daban a veces unas tundas, a veces ganaban, a veces no. Es decir, ibas a ver toda una trayectoria ahí y la gente que iba a apostar sabía a quién le iba, a quién. Es decir, había todo un encanto de leyenda en cada una de estas presentaciones. Que se sentaba ahí, era una leyenda que había que seguir para fantástico. Bueno, desaparecen estas empresas. Me tocó acompañarlos a estas jugadas, de repente llegaba de un vuelo y tenía que ir a la gallera de X, vacunar, lo que sea, revisar y en la noche tomar otro vuelo para la frontera, otra jugada. Y esa era mi función, ir a las jugadas, a ver los gallos que estuvieran bien, que llegaran bien, necropsiar todo el tiempo para ver qué no había funcionado. El tener el balance de uno y otro y otro y otro partido y saber qué se les puso, qué comieron o qué no, me dio un conocimiento fantástico que es lo que siempre les transmito en lo que hablo. No, no nada más es que abro un libro y me pongo a hablar como perico, no, eso no se vale. Se tiene que uno que basar en ello como profesionista, desde luego. Pero cuando yo les diga algo y les recomiende algo es porque tengo ahora sí que la razón. Ese es el asunto. Y por cierto, a ver si tocamos el tema ahorita de mucha gente que ya está cayendo en el rollo de querer hacer sus fórmulas de alimentos. No, eso no puede ser. Ahorita vemos eso. He visto muchos problemas y vi algunos en Estados Unidos de la gente que hace sus fórmulas. Y que creí que ya se estaba superando en México. Al gallo en vela hay que invertirle y sobre todo en su comida. Ahorita lo hablamos eso. Entonces estábamos, desaparecen estas empresas y entonces me toca acompañar a Calentano una jugada en un pueblo. Él va con su esposa. Llegamos al lugar y me dice, por favor, apoya. Pues ya el señor que mayor me dice, apoya aquí, ve a alguien si puede llevar a mi esposa al baño, por favor. Yo estaba arriba, no arriba, porque estaba en el mismo nivel, palenque, y era un hoyo inmundo, donde se le metía el agua, estaba inundado, eran sillas que, la mejor tenía tres patas, ¿no? Estaba horrible el lugar, unos cuantos focos oscuros. Y yo veía eso y dije, no, esto es el principio del fin. Horrendo, una carpa horrenda, se filtraba de todos lados. Y luego cuando me dicen, es que no hay, pues el baño es para los hombres. Digo, y las señoras, no, pues que casi no vienen señoras. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde vas? Agarran y abren la cortina. Era en una milpa y estaba lloviendo, ¿no? Y estaba lloviendo. Entonces ahí tenía que salir la señora. Dije, yo hago algo o esto va a tronar, esto va a fracasar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces la idea era, bueno, ¿cómo le puedo? Yo creo que ¿cómo le hago que un partido pequeñito se pueda enfrentar a un partido grande? Un Juan López contra un Messi.
un partido San Pedro de las Pulgas contra Líbano, que Líbano no te podías enfrentar así porque tenías que tener el suficiente dinero para enfrentarte en un compromiso con 300 mil pesos de ventaja, más 20 mil por pega. La gente común no la tenemos, no tenemos ese recurso, ¿cierto? Así es. Entonces, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, solamente que hubiese un gran premio de por medio, un premio muy fuerte. Entonces, así el partido grande se podría enfrentar al pequeño. Como fue una fórmula mágica eso. Y esto le empecé a dar filosofía en la publicidad que empecé a sacar en el Palenque de Oro. Voy a hacer esto, ¿qué les parece? Díganme ustedes. Por ahí debe estar la revista, porque también creo que hay así personas que se quieren adjudicar la autoría de esto. Y se me hace de lo más sucio que puede haber, porque esto tiene un nacimiento puro, un nacimiento limpio. Entonces empecé a platicar con la gran mayoría de partidos que conocía. Y la gente empezó a confiar en mandar sus inscripciones. Un día manda un señor de Ojinaga su inscripción para un derbi de 10 mil, para 800 mil de premio, 80 partidos, a un derbi a efectuarse en viernes y sábado. Pensando siempre, ¿cómo le haces? Yo como acompañaba a los partidos, sabía sus necesidades, qué les gusta, qué no les gusta. No les gustaba desvelarse, a nadie nos gustaba ya desvelarnos para hacer 8 peleas, 7 peleas. Que llegaras a las 8 de la noche y salías a las 4 de la mañana, por Dios. Decías, eso me era... No, decía, quiero que sea de día, que termines en una hora vigente, bien. Todo eso lo empecé a meter en esto. Quiero un derbi donde todo el mundo entre como todos los mortales con nuestra verdad, de entrar a una buena hora y salir a una buena hora. Que te puedas ir a comer, regreses y sigas viendo peleas, que no haya rifa tras rifa, porque era tres rifas entre pelea y pelea, y luego entre el amarrador y en lo que está platicando y cuchichea con otro, tienes que aventarte 40 o 30 minutos de tu vida regalándoselo a un cuate ahí que está haciéndolo a veces al cuen. No lo soportaba eso. Entonces decía, ¿qué? ¿Cómo se hace? Bueno, es que amarren afuera y entren amarrados, órale. Vas metiendo todos los ingredientes a la licuadora de tu idea, de tu proyecto, y se gesta el derbi intercontinental. Solamente faltaba una cosa. ¿Cómo fregado le hacías para que, independientemente del número de partidos, siempre hubieran posibilidad de marchar uno con otro, que no quedara impar? Y no se podía. Entonces le pregunté a los empresarios expertos, me acuerdo Lalo López, el doctor Lalo López, le dije, oye doctor, fíjate que, ¿cómo hacemos un derbi que hacen? No, pues no se puede, puede ser de 6, de 12, 24, 48, ¿verdad? 80 y tantos, etcétera, para que siempre quedara en par. Híjole. Y me acuerdo que le comenté a la doctora Eugenia, que es mi esposa y que también es parte activa de todo esto, oye, pues es que no, oye, ¿cómo hacerle? Se tiene que ser de 80 y si no... Si son más de 80, tengo que pasarme hasta 160 equipos después. Si no, ya no va a haber, entre ronda y ronda, el que machen. Porque tú puedes empezar con 42 y machea, pero al siguiente ya no, ya va a quedar en non el asunto. ¿Cómo le hago entonces para...? Bueno, mi aporte para el derbi intercontinental fue sacarlo de la seriación que llevaban en todos los eventos de gallos. Sobre todo que iban en eventos con partidos en 8, 16, siempre terminando en pares. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el evento, César me preguntó que cómo habría la manera de poder meter mucho más equipos a los que estaban acostumbrados. En ese momento estuvimos platicando y surgió la idea de meter un comodín. El comodín fue el que destapó en realidad toda la seriación de los eventos. Está bien fácil, agarra y pon a un partido que no haya ganado y lo subes para que juegue contra los que van ganando, o uno, o el que más puntaje llegue en la ronda donde ya no quede par. No, pues van a protestar todos, etcétera, ¿no? Todos van a querer seguir jugando. Ese partido va a tener puntos menos que el otro y a lo mejor es la última pelea que juega porque pues el otro le gana, o si gana de todos modos no sube, tú no sabes, pero hay, y si le pones que es el comodín, hay una señora, ¿verdad? Bueno, pues desde luego una señora pensante, le dio la clave con el que a partir de entonces y de ese momento se destapan todos los derbis multifacéticos con todas las posibilidades de hacer lo que tú quisieras. Con la figura del comodín. De ahí nació lo que ahora ha hecho que una industria, esa idea, para que seamos conscientes, claro, ha hecho que las industrias, por ejemplo, te voy a poner una Malta Clayton de menos de 1,000 toneladas en el 2000, no en el, sí, en el 2000, de menos de 1,000 toneladas,
llega a vender 16 mil toneladas en el 2016. O sea, tengo 2006 porque es la última cifra que tuve, y la primera que tuve fue del 2000 de esa empresa. Así, Malta Clayton. De 1000 toneladas pasó a 16,000 de cuando se viene gestando este el evento. Es decir, fue increciendo. Y desde luego en todas las industrias. La idea de una mujer dio el despegue de una industria como hoy la conocemos, de las jaulas, incubadoras, medicinas. Y entonces nace el Derby Intercontinental con 80 equipos el primer evento. 76 o 78 nada más llegaron. Chava Ramos se le olvidó que era de Santas Marías, se le olvidó que era el derby, pagó su inscripción y todo, pero ¿por qué no vino? ¿Cuándo va a ser? Pues ya fue la semana pasada, no me acordé. Y pues bueno, es la anécdota que quedó hasta ahora de que tenemos más de 300 equipos por evento. Esto es lo que ha sido el detonante de una idea, la idea de una señora. Por eso yo a lo mejor no me importaría que alguien se quiera adjudicar la autoridad del derbi o no, pero tiene historia, señores, que no se engañen. Que no se engañen de esas personas que quieren robarse lo que no les pertenece. La verdad, así nació el evento y me siento muy orgulloso de que esto haya generado. ¿Saben qué? Es que alguien me preguntó un día, nosotros como médicos veterinarios, y qué bueno que estamos aquí en la Facultad de Veterinaria, y se los digo ahora a los chavos cuando voy a las pláticas con veterinarios nuevos, yo me siento muy orgulloso que como veterinario he hecho que con lo que estamos, pero que con lo que estamos haciendo hemos facultado a que ingrese una cantidad de dinero inconmensurable y para nuestro país, enormes cantidades. ¿Por qué? Por este crecimiento de la industria a partir de los eventos y otros eventos que ya son parecidos, que me encanta que haya muchos, que por todos lados hay eventos, pero que le metan profesionalismo, todas las ganas, toda la pasión del mundo. A mí no importa que digan que están copiando lo del internet, no me importa, cópienlo. Sí, porque algo que funciona se debe de copiar y claro, se debe multiplicar. Claro. Hasta se ha convertido, médico, esto en un turismo gallero. Sí. Porque viene gente de todos, de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, exclusivamente, ya sea Pachuca, ya sea León, ya sea Juruquilla, ya sea Derby Intercontinental, o sea Golden Roster, a consumir lo que está en el país, a hospedarse y a gastar su dinero aquí. ¿Te imaginas? Por lo menos, bueno, en el evento de León del año pasado se hizo una encuesta conforme iban entrando las gentes. ¿Usted de dónde viene? Iban palomeando, apuntando las gentes en la entrada. Y nos dimos cuenta bueno, no sabemos el total muchas veces de la gente que entra, porque sean muchas cortesías, mala gente que paga, etcétera, ¿no? La mayoría es de cortesía, pero se tenían 2,600 personas que venían de otros estados y en particular de Estados Unidos a México había 1,400 personas, mexicoamericanos la mayoría, paisanos nuestros, muchos de ellos ya nacidos allá, que no tendrían la razón de venir acá si no es por los gallos, ¿no? Imagínate esas 2,000 y fracción de personas, ¿cuántos hoteles ocupas? Bastante, se llena. Por eso en León ahora nos dijeron que nos van a lo mejor entregar un certificado, que porque estamos dentro de los top 10 eventos de la ciudad de León. Y eso me llena de un orgullo tremendo para los galleros. Yo no voy a combatir contra los galleros, es de nosotros los galleros. Yo no van a hacer que me eche las cosas para acá, no. Es de nosotros, porque todo lo hemos construido, desde el que lleva sus gallos hasta el que lleva su stand. Todo, es un asunto de todos, porque todos queremos. Es que cuando reúnes en un solo lugar, fíjate la mística. Y nadie les va a hablar de esto. Yo quisiera que hubiese personas que hablaran con esta profundidad. La mística que nos falta en este país, y en muchos ha de faltar también, como no. Es el mismo Estados Unidos. Pero esa mística que nos hace falta es que cuando confluyen en un mismo lugar personas con un mismo interés, como es en estos eventos, que su interés es ganar el que lleve el stand comercial para vender, ganar el que lleva sus aves para vender, ganar el gallero que lleva a los gallos a competir, nosotros como empresa ganar. Cuando todos van con esa finalidad, ¿verdad? Es un solo objetivo, una sola línea, hay una punta, y todos confluimos ahí, el resultado es algo grande, es una fórmula de vida muy grande y que pues en todos los rubros de la sociedad, si se llevan a cabo las cosas así, estaríamos en otro país. Fíjese, doctor, que también mucha gente critica nuestra actividad, que porque somos misóginos, uh-huh. que somos machistas. Usted, que hace un evento que es conocido a nivel mundial, ¿qué papel
tiene la mujer dentro del Derby Continental o Golden Roster? En la gallicultura, las mujeres somos parte importante en el desarrollo de todo, de toda la zootecnia de los gallos de pelea. Porque siempre tenemos que apoyar a nuestros compañeros. Tal vez podría ser que fuera un ambiente puramente de hombres, pero ya la intervención de la mujer, esto como que se suaviza y se hace un ambiente mucho más familiar, donde intervenimos todos. Intervenimos las esposas, las hijas, hasta muchas veces las nietas. Para mí, en la presencia de las mujeres nos dignifica y estamos haciendo un esfuerzo enorme porque los galleros sigan llevando a sus señoras, a sus esposas, a sus hijas, a sus hijos, porque esto es un asunto familiar, porque si en la gallera todos están comprometidos en el trabajo, ¿por qué no van a estar en el resultado final, no? Deben de estar, y entre más incluyamos a las mujeres, más fuertes vamos a ser. Tú me comentabas algo de la marcha de Guadalajara. Sí, en la marcha de Guadalajara nosotros entrevistamos a las meseras, riferas, edecanes. Había gente joven, señoritas, señoras, abuelitas, madres de familia que decían: si a mí me quitan los gallos, me quitan mi fuente de empleo, tengo 60 años y yo voy al palenque y atiendo a los señores galleros que son personas dignas que vienen a jugar y siempre me han dado mi propina y siempre me han respetado desde la más joven a la más adulta. Y dicen, y si los gallos, que fue la voz que nos dijeron todas las mujeres que se presentaron en Guadalajara, fue el mismo sentir. Yo quiero seguir trabajando en el gallo porque es digno, porque de aquí ha salido mi hijo licenciado, mi hijo abogado, mi hijo agricultor. De aquí, de los gallos, he construido mi casa. He dado de comer a mi familia cuando falleció mi esposo, cuando me dejaron. Y si yo me voy a otro lado, no voy a ganar lo que gano aquí. Además, estoy con gente que se dedica a trabajar y que genera muchísimas fuentes de empleo. Por eso, el grito de las mujeres era no a la prohibición de las peleas de gallos. Exactamente. Y hay que decir, acabas de decir dos cosas importantes. Las quiero resumir o ponderarlas. Uno, la marcha de Guadalajara en su mayoría fueron mujeres. Por lo que comentamos y me comentaron, yo no lo pude ver, sí vi muchas. Pero dos, tres personas me dijeron que el comentario era ese. La mayoría fueron mujeres. Fantástico. Eso causó una impresión maravillosa. Y segundo, el empleo dentro de lo que es la gallicultura es de lo mejor pagado con respecto a otras actividades. Sin duda. En todos los rubros que tú te pongas. Habrá quien no lo haga así, pero pues ese será el arroz prieto en el asunto, ¿no? Y entonces la presencia de las mujeres tenemos que pugnar porque sea más constante, que estén ahí, que es un respeto enorme. Entonces, ¿usted ha dado cuenta, se han dado cuenta las señoritas edecanes que se llevan de todas las empresas? En palabras de ellas, ojalá podamos entrevistar en algún evento a estas chicas que hayan estado en más eventos. No existe un lugar donde se hayan sentido más respetadas que en el palenque. No, alguien decía, no, es que los palenques, espérate, el palenque es el evento masivo de donde menos siniestralidad hay, estadísticamente hablando. Compáralo ahorita con lo que estas vergüenzas como lo que pasó en el estadio de San Luis Potosí, ¿no? ¿Cuándo has visto en un palenque eso? Nunca. Ah, pero que no pase nada en un palenque porque nos quieren acabar, ¿no? Parte de la hipocresía le dan lo doble moral de los que se rigen los medios. Nuestra sociedad, la gente carente de principios. Y dense cuenta ustedes, señores, para que se sigan enamorando de nuestra actividad, nuestro medio, nuestros gallos. Es un lugar precioso donde tenemos que... ¿Por qué? Porque hay misticismo, y donde hay misticismo hay fe, hay religión, hay esperanza, hay alegría, hay un futuro. Son palabras profundas que ojalá lleguen a todos ustedes, porque hemos ido avanzando en estos niveles de comunicación, ahora con ustedes, en otros medios también, con los escritos, los artículos que hemos hecho por años. Quiero que evolucionemos a un nivel, un punto de hacer esto casi una religión, porque se lo merece, en el sentido de que le dedicamos cuerpo, alma y tenemos fe también en esto. Y ha sido importante
el aspecto de la mujer hasta para impulsarlo. Claro, no, sí, sí, desde luego. Y no, y viste en el clavo, porque durante el primer evento se llamó Interamericano, lo hicimos con Rafael Altúzar, Jorge Carnero, mi tocayo, César Auber. Cuando iba a ser el primer evento, yo no me sentía con la confianza de, porque pues, no, era el primer evento y tenía un miedo atroz, 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 atroz. Y no dormía días antes del evento y no me gustaba la sociedad. Me sentía fatal, dije, voy a tronar esto, hasta que mujer yo creo que se hartó y me dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? Mira, agarra y ve y cédele las cosas a otra persona, porque otra, si tú no lo haces, otra la persona la va a hacer y se va a quedar con tus ideas. ¿Qué otra persona la va a hacer? Tú ya quítate, te está costando esto salud. Si no lo vas a hacer, quítate. Y si no, síguelo y no quiero irte que te quejes nuevamente. Así me arrinconó contra la pared, me acuerdo. Me quedé así, así, dije, bueno, pues que si estaré tan quejiche, tan... Y sí, ¿no? Siempre he sido aprensivo. Me pueden ver siempre en los eventos para arriba y para abajo, viendo que nada falte, que no falle nada. Entonces sí, desde luego esos son impulsos, ¿no? Son más valientes las mujeres mexicanas, tradicionalmente y a través, históricamente, y tal vez en el mundo, ¿no? Son las que han sacado adelante todo, por lo general, hasta las familias. Tú lo ves, ¿no? ¿Cuándo se raja una mujer? Nunca. Pues sí. Entonces, bendita sea, ¿no? Está muy interesante la charla con el médico Cornejo. Estamos en la UNAM, en la Facultad de Medicina Veterinaria, pero aún hay más. Vamos por la segunda parte, donde ya nos vamos a adentrar de lleno, un poquito más en lo que todos los galleros quieren saber. No se lo pierdan, amigos.